yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mis ayudas. Por favor. Entonces, papi, Dios me puso en el piso exacto donde estaba mi mamá pariendo a Justin. Me pongo a dar vuelta por los pasillos y escucho esa voz inconfundible que vengo escuchando por 35 años. Y dije, esa es mi mamá. Y yo empujé la puerta del cuarto y cuando yo abrí, esa era mi mamá. Y yo entré exactamente en el proceso cuando mi hermano estaba naciendo. Me querían sacar porque casi un menor de 15 años en una sala de parto. Pero hasta el momento en que Dios me hizo escuchar la voz de mi mamá fue perfecto. Porque ya era muy tarde para tú sacarme de la habitación. Ya el niño venía de camino. Ya no hay de otra que, en vez de tú ponerte a preocupar por sacar a un niño, espérate, hay que atender este caso. Y tuve la gracia de ver a mi hermanito nacer. Y desde ahí mi vida cambió. Justin era mi hijo. Sí, Justin era mi hijo. Justin era más que mi hermano. Justin. Tipo, papi, el hombre se cansó de que lo regañaran tanto que se puso para aprender a ser un hombre de verdad. Y mi hermanito me sorprendía todos los días porque yo estaba bien pendiente a su comportamiento. Mi hermanito era un varón. Ni mentir mucho, porque cuando yo lo mandaba a meter una mentira siempre me miraba raro y yo me daba cuenta que él no estaba de acuerdo con lo que yo lo estaba mandando a hacer, pero aún así él estaba dispuesto a hacerlo hasta que aprendió a hacerlo a su manera y quedaba mejor que como yo lo mandaba a hacer. ¿Saben por qué? Porque bajaba con la verdad, aunque yo no me daba cuenta. Tan cabrón que por eso fue que el hombre, tú te lo quisiste llevar por eso, porque tú estabas viendo que mi hermanito iba a tener problemas en este mundo falso.
Hacho, mi hermanito era cabrón. Es cabrón. Yo siempre veía a Justin como un chamaquito destructor, porque Justin tenía la virtud de destruir literalmente todo lo que tocaba, decía yo. Porque era salvaje. Mi hermano era... Pero era súper agradecido de todo lo que tenía, de todo lo que podía disfrutar. Cuando él se enteró del miedo que yo tenía que mi hermano cogiera malos pasos, en una él me dijo, Vi, yo nunca voy a hacerlo mal hecho porque ¿qué cosa yo no quiero que tú no me des? ¿Sabes? Todo lo que yo quiera, tú me lo has dado. ¿Por qué yo tengo que hacerlo mal hecho cuando yo te tengo a ti? Y una vez él me dijo eso y yo dije, coño, Dios. Manténle esa energía al tipo, ¿entiendes? Manténle esa energía al tipo. Para mí, pero es una victoria para el cielo, porque yo sé que cada vez que llega alguien bueno, el cielo se eleva. Gracias a Dios, hasta por el momento más triste de mi vida. ¿Por qué? Porque Él quiso que pasara. Quítale todo ese sufrimiento a mi mamá y mándamelo a mí. Yo no quiero más nada. Oíste, yo no quiero más nada. Yo lo que quiero es que toda persona que vaya a sufrir, que esté delicada de salud, que no lo haga, mándalo con de mí. Yo estoy delicado también, pero yo soy más joven. Yo lo que también le doy gracias a Papá Dios, porque Papá Dios me lo dejó gozar por 21 años. Me lo prestaste, me lo prestó por 21 años. Yo no quería verlo de muerto, porque la última vez que nosotros hablamos, él estando en vida, él se estaba riendo, y cuando nosotros nos despedimos, él tenía una sonrisa bien cabrona, ¿entiendes? Como él siempre se estaba riendo, mi hermano siempre se estaba riendo. Yo he visto tantos muertos, yo he despedido tanta gente muerta, yo he visto tantas caras y he visto muertos que no se han ido de la mejor manera.
Y cuando tú ves esa caja, tú ves ese ataúd, tú ves un cuerpo triste. Y yo no quería ver esa imagen de mi hermano, ¿viste? Yo quería conservarlo con la sonrisa que yo lo vi por última vez. Pero cuando el ataúd de mi hermano llegó a mi casa, yo sentí una voz que me dijo: brother, tú no me vas a despedir. Y teniendo los ojos abiertos, yo pude ver a mi hermano con otra sonrisa, diciéndome: brother, ven a verme. Y yo lo fui a ver. ¿Sabes qué? A mi hermano le faltaba bien poco para sonreír dentro de ese ataúd también. No he visto un muerto tan lindo en mi vida. Que cuando yo lo vi, lo primero que me salió a decirle es: brother, qué lindo tú estás. Y estabas tan lindo de que no borraste la sonrisa que yo aún tengo de ti. Veo más tu sonrisa que cuando estabas así serio, porque estabas serio, pero tú no estabas molesto. Me gustaría, antes de irme, ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, miles, cientos de personas con rencor. Yo nunca le he visto. Yo no sé quién es. Yo lo que sé que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo. Porque el alcoholismo es una enfermedad. Yo sufría de esa enfermedad. Sí, los que me conocen a mí saben. Y ustedes saben los accidentes de tránsito que tuve yo. Muchos lo pueden saber, muchos salieron en las noticias, muchos. Sí, porque todo lo negativo mío sale en la prensa. Es como que la noticia que les encanta dar. Cuando yo he cometido errores, cuando yo estoy abajo, eso es lo que corre. Pero está bien, gracias a Dios por eso también, porque por lo menos estamos. Tengo que preocuparme cuando no se diga nada. Esa persona que ese 21 de noviembre, entró por ese carril en vía contraria, es una persona enferma. Que repito, me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, miles, cientos de personas con rencor. Yo nunca le he visto. Yo no sé quién es. Yo lo que sé que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo.
porque el alcoholismo es una enfermedad. Que me conocen a mí, ¿saben? Y ustedes saben los accidentes de tránsito que tuve yo. Con este corazón enfermo y herido, yo se lo pido a esa señora. Que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle. Que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor. Que fue un acto irresponsable. Sí. Que se llevó una vida inocente. Sí. Que le arrebataste un hijo, un hermano, un primo, un amigo a mucha gente. Sí. Pero a la misma vez no fue de maldad. Porque fueron bajo los, fue, todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad. Yo la quiero abrazar a usted. Y decirle que acepte mis ayudas. Por favor.